Fíjate que hace un par de días apareció en una cuenta de Instagram de Dana Ponce Sí. una seria acusación en contra de Jorge Levy, Coco Levy, que es productor o director de producción de videocine, que es la empresa de cine de la empresa Televisa. Televisa. Hace muchos años yo he ido o fui a las oficinas, están ahí, aquí en Coyoacán. Yo no sé si sigan estando ahí. Y Dana, aquí lo importante es que Dana cuenta que fue acosada y abusada sexualmente por Coco Levy. Yo la primera reacción que tuve fue, deberías de levantar una denuncia ante las autoridades. Ya lo hizo. Así es. Ya lo hizo. Y yo la felicito por eso y deseo Que se le que se haga sepa la justicia. verdad, absolutamente toda la verdad. Y Coco Levy, si es culpable, que pague. Sí. Dana Ponce, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por el espacio. Al contrario. Al contrario, gracias a ti. Dana, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y por qué estuviste en videocine? Soy actriz, tengo 22 años, fui egresada del CEA Televisa. Cuando salgo de la empresa, trabajé, cuando salgo, me egreso de la carrera. Empecé a trabajar de asistente de dirección con un maestro ahí en Televisa también, del cual también se me retiró del cargo porque me quejé que era una persona machista y misógina, que a mis alumnas les decía que no podían leer poesía de hombres, por ejemplo, lo cual no estuve nunca de acuerdo, fui y me quejé y decidieron quitarme a mí del puesto porque es muchísimo más fácil quitar a la recién egresada que una persona que tiene 20 años ahí. Después de esto, Oye, ¿nos yo quieres decir quién es él? no Okay, tengo, continúa. no tengo intención de mencionar al señor. Él sabe Okay. quién es, todos saben quién es, porque aparte a la gente que sabe la historia esta que muchas veces no la conocen, están de acuerdo conmigo y que hice lo correcto. Y bueno, de hecho, tengo una maestra que fue la que me apoyó. Porque, bueno, les voy a contar primero que nada cómo fue que yo llego a videocine. Por favor. Yo llego a videocine porque estaba grabando un dicho y conozco a un colega. Yo en el medio no Como dice tengo. el dicho. Ajá, exacto. Estaba grabando con un colega y entonces yo me acerco a los actores a preguntarles como con quién tengo que ir para hablar, a presentarme, a dejar mis papeles y todo esto para conseguir Claro. trabajo. Entonces él me dijo, yo tengo una lista de producciones que te puedo compartir y te van a ayudar, ahí mandas tu currículum y tu material y pues esperar respuesta, ¿no? Entonces yo un día, a finales de enero, empiezo a mandar estos correos. Del único que tengo respuesta es de este señor Coco Levy, que me hizo una llamada, yo estaba en las instalaciones de Televisa porque ahí todavía estaba dando clases. Entonces me marca, me dice, soy Coco Levy, soy de videocine, yo la verdad el señor no lo conocía, la generación de mi papá sabe quién es Coco Levy, yo no sé quién es Coco Levy, no sabía Claro. quién era. Entonces, voy y me dice que le interesa mucho conocerme, que quiere que me presente a su oficina, que está ubicada en Coyoacán justamente, Okay. el 3 de febrero, que era el día, en los jueves yo tenía libres. No daba clases, entonces era los días que yo aprovechaba hacer dinámicas como actriz, presentarme a producciones adentro de la Se te empresa está y cortando un así, ¿no? poco, Dana, el Entonces, audio. Se te está cortando. Dan, ¿Ahí se estamos escucha perdiendo un bien? poco. Ahí, ahí. Ahí estamos, gracias. Ahí, ahí. Sí. Ok, entonces me da cita para el 3 de febrero. Voy a las instalaciones de videocine. Lo primero que me dice este señor es que él no cierra la puerta porque a esa oficina llegan mujeres a ofrecérsele y que con esta cuestión del Me Too está muy complicado. Entonces yo dije, ok, pues está abierta la puerta, me está diciendo esto, entonces pues no rompe el libro, ¿no? Después de esto, el señor me
justamente como que quería saber quién era, de dónde venía. Yo le empecé a platicar, no me dejaba hablar porque todo el tiempo me estaba interrumpiendo con su discurso de que yo era una demonia, que este medio es el infierno y todo esto, que yo que estaba dispuesta a hacer y todo esto, ¿no? Después de eso me empezó a dar ejemplos de cómo conseguir un papel y cómo ser yo la que me quede con castings. ¿Van a ver su teléfono o me van a escuchar? No, 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 sí, te estamos escuchando. Te estoy escuchando totalmente. Perfecto. Ok. Hola, hola. Después de esto, se para, hace unos ejemplos, todo esto, salgo limpia de su oficina. Yo voy con alguien a la empresa y le comento que me había sentido intimidada por él, que no había entendido su discurso de por qué me decía que era una demonia y todo esto. Y el jueves 10 de febrero, yo me presento, digo todo esto antes para después irme a videocine a las 12, tenía mi cita con este señor de nuevo. Entonces yo voy y expongo esta preocupación de que su energía sí se me hizo pesada, lasciva y todo esto. Entonces, pues yo quería escuchar como un comentario de él porque yo no tenía conocimiento de quién era esta persona y seguramente entre ellos saben quién es, pero no se me advirtió nada, al contrario, me comentaron que era un buen paso en mi carrera. Entonces yo me vuelvo a presentar, esta segunda vez llego muy frustrada por cuestiones de actriz que he pasado, injusticias, de que llegas a producciones y te tratan terrible, las jefas de reparto te ningunean porque pues no eres hija de tal o no te conocen o no has hecho ¡Qué lo que se horror! necesita para que te validen. Entonces me presento esta segunda vez y le empiezo a comentar cómo estoy cansada de esto, de que de verdad estoy buscando una oportunidad para trabajar y que vean y demostrar que tengo talento, soy una persona que estudió 3 años, estuve 6 meses en Casa Azul, si me cambié al CEA fue porque sabemos que es una entrada más directa que en Casa Azul, que es de teatro y es más complicado. Entonces, obviamente, este señor me dice que a nadie le gustan las actrices frustradas, que a nadie le gusta que se quejen, que las actrices tienen que cooperar, que tienen que hacer felices a los productores. Y entonces fue cuando se paró, cierra la puerta este señor, se baja el cierre y se abre el cinturón. Me quedé inmóvil, nunca me paré a continuar con la acción que él quería que yo hiciera. Me quedo inmóvil en el asiento, él se para. Es cuando me manosea y me da el beso en la comisura del labio. En ese momento, en mi cabeza solo pasaba, este hombre ya cerró la puerta, lo que sigue aquí es una violación. Si tú no sales de aquí y le pones un pretexto, esto va a terminar en otro lugar. En ese momento me paro, le puse como pretexto que tenía otra cita, me despido todavía de él, le seguí el juego de coquetería, porque él te dice que como Marilyn Monroe tienes que ser encantadora y entonces así se consiguen los papeles, ¿no? Entonces yo le sigo todo este juego, todavía anoto mi nombre en su libreta para volverlo a ver una tercera ocasión. Yo no regreso porque yo no iba a regresar a ver a mi abusador. Después de esto pasa un mes, yo voy con ejecutivos y les comenté el caso y les dije lo que había pasado. Y una persona me dijo que por mi bien y por el bien de mi carrera, porque él piensa que tengo una carrera próspera, porque sabe la actriz que soy, lo responsable, mis maestros también lo saben, mis compañeros de carrera también saben que yo he sido toda la vida súper profesional. Y me dijo, no te conviene porque esto va a manchar tu reputación. Después fui con otra persona, se lo volví a comentar y me dijo que me iba a ayudar a llegar a un alto mando para que escucharan mi historia y me resolvieran. No pasó nada, pasaron 2 meses, yo estaba desesperada, perdí mi trabajo por también haber hablado de esta misoginia y del machismo, pierdo mi Okay. trabajo, ya no tenía nada que perder, nadie me estaba ayudando. Yo tenía el WhatsApp de este señor porque él me llamó por su teléfono, entonces yo lo tenía registrado y todo, todavía hubo como, yo quería tener a mi abusador de cerca, ¿por qué? Porque sabía que nadie me estaba ayudando. Entonces yo tengo como arma este WhatsApp y todavía como que estábamos hablando de volver a vernos. ¿Por qué? Para que él no pensara que yo iba a hacer algo así, porque él nunca se imaginó, porque él pensó que él y yo estábamos en buenos términos. ¿Qué pasa? Cuando le mando este mensaje la semana pasada que se ha prestado a muchísima malinterpretación Sí, y a sí, sí, sí. muchísimo ataque Qué por bueno que las lo palabras que dices. uso, ¿por qué? Porque fui directa, porque quería saber cómo me iba a contestar, porque quería saber qué palabras iba a usar, si lo iba a negar o simplemente iba a dar por hecho. Y lo que hizo fue responder con una risa. Entonces dije, esta es mi prueba inicial. Después de esto,
fui con otra maestra que estuvo conmigo en la carrera y le platiqué mi caso y le dije todo lo que me había pasado. Es una mujer feminista, es una mujer que ha pasado por muchas cosas en la carrera en cuestión de que le han cerrado puertas por el carácter que tiene, la consideran una rebelde, pero yo la admiro por eso, porque no se ha dejado pisotear por nadie y ha logrado las cosas por trabajo, que es lo que yo quiero. Entonces, se lo comenté y ella me dijo, Dana, ¿qué tipo de actriz quieres ser? ¿La actriz que se doblega y se queda callada? ¿O la actriz que puede ayudar a otras mujeres para desenmascarar a estos puercos que abusan de su poder? Y decidí ser la segunda, a pesar de todo, a pesar de la desvalidación, a pesar de que me estén atacando en redes y en los medios. Porque Andrea Legarreta hace unos momentos en Hoy dijo supuesto abuso. Esa no es la palabra que se usa en estos casos, es presunto abuso. Y tenemos que tener cuidado con cómo nos expresamos. Además de esto, están saliendo víctimas y víctimas y víctimas. Más de 30 personas se han acercado a mí para escribirme y contarme que han pasado casos parecidos. Hay un grupo en Facebook con 120 comentarios de mujeres actrices. El grupo se llama Actrices Feministas, que cuentan la historia de este tipo en el 2020, hace 2 años. Y nadie las escuchó tampoco. Wow. Actrices Feministas. Okay, oye, y es verdad que hay 10 personas ahorita, ¿o cuántas personas están denunciando a Levi? No, hay más de 10 personas que están contando su historia con este señor. Todavía no sé cuántas de estas personas se van a animar a denunciar, porque es un proceso complicado y no quiero que mis amigas actrices pasen por el mismo proceso tan complicado que estoy pasando yo, de estar dando entrevista a medios, de estar contando una y otra vez mi historia, porque es muy cansado. Yo tuve la suerte de que en el Ministerio Público se me atendió de la manera más adecuada. Mi mamá es abogada, estuvo acompañándome. Ella no va a ser la que, todavía no sabemos si ella va a ser la que en audiencia me defienda, porque tengo a más de tres a cinco abogados que están atrás de mí conmigo, okay, porque saben que esto se puede llegar a más. Entonces tengo el apoyo de mucha gente jurídica, también me están hablando, hoy me hablaron de Lucerna para decirme que ellas estaban informadas de lo que este señor hacía, pero que nadie se había atrevido a hablar. Yo no tengo nada que perder, tengo 22 años, no le tengo miedo a este señor, no tengo noción de cuánto poder tiene y en realidad no me importa si este poder lo está usando y lo usó durante 40 años para afectar a mujeres psicológica y emocionalmente, porque muchas de las que me compartían su experiencia dejaron la carrera por este señor. Imagínense el impacto. Tanto así, ¡qué horror! Wow. Oye, y en tu experiencia y lo que te dice tu mamá, que es abogada, ¿qué es lo que procede ahora? Lo que procede es que se notifique, que ahora sí que ya no está en mis manos nada, ya la ley se tiene que encargar del caso. Esperar, porque el señor amenazó con una contradenuncia, está en su derecho de defenderse. Es lo único que tengo que decir. Pues, Dana, estamos pendientes de este caso. Gracias por la claridad. ¿Sí? Gracias por aceptar esta comunicación y estamos pendientes, porque aquí lo importante es que se levante la voz y que se denuncie en tiempo y en forma. Te felicito por el valor. Gracias. Nos vemos. Buenos días. Por el espacio. Gracias, Dana. Hasta luego, gracias. Qué duro. Qué fuerte. Oigan, aparte, fíjate, compañeros, ¿podrían prender el aire? Es que es lo que llevo escribiéndoles aquí 10 minutos. Por eso nos regañó Dana. Sí, no, y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, pues estoy aquí poniendo, prendan el aire, nadie hace caso. Pues sí, pero bueno, preocupante todo lo que dice sobre cuántas mujeres han salido a dar su testimonio. Muy alarmante. Muy alarmante, pero ojalá entonces también que se animen a hacer una denuncia a vos, ¿no? Para que haya un castigo como debe de ser, porque si no, pues no pasa nada, Gus.
Desafortunadamente, y fíjate qué triste que tengan que llegar a las plataformas, a las redes sociales para que se haga justicia y para que sean escuchadas. Y no es la primera vez que vemos este tipo de casos, ¿no? Dani Berriel, que también tuvo que acercarse a sus redes sociales para ser escuchada, para que la voltearan a ver, para que las autoridades hicieran su trabajo y que, mira, desafortunadamente tampoco recibió la justicia que ella merecía y que ella exigía. Entonces, no es el primer caso, seguramente saldrán muchos más, Gus, y desafortunado todo lo que se vive con todas estas mujeres que son víctimas. Está bien fuerte. Mira, por un lado hay movimientos tan importantes como el Me Too, que eso le da una visualización y un poder a las mujeres y a las víctimas fabuloso. Pero también hay personas que desafortunadamente y es que desvirtúan esto. Y es que es precisamente por todas estas mujeres, Gus, que le quita seriedad a las que realmente han sido víctimas. Eso es lo triste.